un placer encontrarte. ¿Cómo estás? Gracias, igualmente. La verdad que sí. Lo que tiene lindo un domingo a las 9 de la mañana es ver las caras de los que generalmente nos vemos en otros eventos, a ver cómo estamos, con ganas de correr. Recién hablaba de la cámara que estuvimos a punto de correr, pero tuvimos que venir esta noche y hay que estar bien entrenado, así que por lo menos venimos a apoyar a la empresa, que siempre agradezco que está con nosotros. La verdad que es una fiesta, recién me estaban llegando más de 10.000 personas inscritas. La verdad que el día espectacular, muy contento y agradecido a la marca. Igual te digo, nunca sabía, así que podría ser una buena. El año que viene tengo para prepararme. Entonces hacemos así, nos comprometemos en cámara. El año que viene, Miguel, para vos, con el MAN, el próximo año estamos corriendo la maratón Reebok. Prometido, yo la corro si ella la corre. Mira, profe, con sus anteojos, muy bien, una mañana ideal para correr y para mirar, lo que venimos a mirar. Vos sos una persona igual, tiene el deporte, ¿no? Sí. ¿La patada cómo era? La patada descendente, un éxito, un éxito. Gracias, profe, por reconocer. ¡Eso es! 8 de la mañana y tiro patadas, una cosa de loco. La verdad que contento, me gustan estas carreras anuales que se hacen con toda la madre arriba, donde nos juntamos, donde todo el año vamos haciendo distintas acciones. ¿Vas a correr maratón? No siempre. Pero ¿cuántos kilómetros hay? ¿Cuántos animales? La última que corrí, los 10 kilómetros, estoy en 48. Bastante bien, para un proyecto deportivo. Mirá, con el Nate Lago hicimos una promesa a las cámaras de Santa Aventura. Próximo año corremos los dos. ¿Te fumás? Sí, si vos estás, yo me sumo. Te espero 7 y media. Bueno, mucha convocatoria de famosos. Soy Ale, ¿cómo estás? Tempranito, en este domingo. Sí, un domingo bien temprano, pero la verdad que hay muchísima gente, así que mucha familia, ¿viste? Toda la que se ha venido. Hay un mundo a la mañana, existe. No lo conocía. Bueno, debo contar a la gente que por ahí cuando tenemos el evento adelante cuesta madrugar, pero lo importante es que acá estamos apoyando la maratón de Río. ¿Corriste alguna vez maratón? No corrí una maratón larga, sí, suelo correr distancias cortas, por ahí cuando voy al gimnasio. Como que siento que no me van a dar más pulmones todavía. ¿Tienes ganas de decir un desafío? ¿Hay algunas de 3 kilómetros, 5, como para arrancar? Sí tengo ganas, como para, no sé, para demostrar a mí misma que puedo. Bueno, dale, gracias y te dejo disfrutar de esta hermosa mañana. Muchas gracias a vos. Y se Silvina tiene toda la energía porque no corrió, estuvo acá haciendo notas y no corrió nada. Miguel, yo prometí hablar con la gente y hacer notas y lo cumplí de maravilla, ya lo vas a ver. Y lo van a ver ustedes también con Sol Aventura. Espero que hayan disfrutado estas imágenes con toda la gente ahí mandando saludos, divirtiéndose. Es lo que nosotros queremos, que la gente disfrute y se divierta. Totalmente. Veo que fue una carrera, una convocatoria excelente. Muchos famosos, la gente también le gusta. Famosos, mucha gente famosa, muchas familias, ha venido a acompañar a los corredores, así que, ¿qué más feliz? Para mí fue un domingo excelente, Miguel. Muy bien organizado todo, y como la gente se sigue mimando, además, y los saludos, la gente de acá siente que trajo otras medias, a ver si te podemos convencer a que corras. Dale, Miguel, me encantan las medias, muchas gracias, y seguramente, cuando empiece un poquito más la primavera, ahí voy a correr. Muy bien, seguimos con más Sal de Aventura, un programa hecho